Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les saluda Alfredo Suárez en vivo y en directo desde la ciudad de Snellville, en el estado de Georgia, donde aproximadamente hace una hora fue asesinado un hombre en el hotel Stay Home Suites, aquí en el área de Snellville, y el cual ha hecho un despliegue. Vamos a enseñarle el letrero del hotel. Ahí lo vemos, Home Stay Suites, en el área de Snellville. Donde, repito, hace aproximadamente una hora un hombre fue asesinado en una de las habitaciones de este hotel. En la actualidad existe una gran presencia por parte de las autoridades, la policía del condado de Gwinnett, al cual pertenece la ciudad de Snellville, se encuentra presente en el hotel y han iniciado desde ya la búsqueda. Hay un perímetro completo de policías y cuerpos de seguridad tratando de dar con el paradero o tratando de dar con el presunto asesino de este sujeto que, repito, fue asesinado hace aproximadamente una hora aquí en el área de Snellville, específicamente en el hotel Stay Home. Pueden ver a las espaldas parte de lo que es este complejo o este hotel, mejor dicho, en el cual fue asesinado este hombre. Nosotros realizamos un recorrido en las inmediaciones de este hotel. Ahí, como les mencioné, una gran presencia policial en el mismo. Las unidades K9 han sido desplegadas también para dar con el paradero de este o del presunto asesino de este sujeto, el cual aún se desconoce la edad, el nombre y la raza de el mismo. Pero que lo cierto que ha desatado una gran despliegue policial por parte de todas las autoridades del condado de Gwinnett. Aquí ustedes pueden observar cómo están llegando más y más vehículos de las diferentes patrullas del condado de Gwinnett, quienes han hecho un cerco en el área del crimen, en el cual lamentablemente nosotros no podemos acceder al mismo para mostrarles más de cerca todo lo que tiene que ver estas imágenes. Aún, como les mencioné, todavía se desconoce el nombre del sujeto, la raza y la edad del mismo, al igual que su identidad. Y como les mencionaba, las autoridades siguen desplegadas, han hecho un perímetro completo para tratar de localizar al asesino de este sujeto. Repito, todas las personas que se están conectando a esta hora, hace aproximadamente una hora en la ciudad de Snellville, aquí en el estado de Georgia, fue encontrado en la habitación un hombre asesinado y el cual aún se desconoce su nombre, la raza y su edad, y para el cual las autoridades del condado de Winnebago han desplegado un operativo especial. Hace pocos minutos vi hasta un helicóptero sobrevolando la zona porque están en operación de búsqueda de este asesino, de este sujeto que, repito, hace aproximadamente una hora fue localizado en estas habitaciones, en una de las habitaciones de Homestay Suites en toda lo que es el Highway de Stone Mountain en la ciudad de Snellville, aquí en los estados, en el estado de Georgia, dentro de los Estados Unidos. Nosotros, cuando tengamos más información, vamos a seguir llevándoles a todos ustedes detalles acerca de esta noticia, que se las repito nuevamente. Hace aproximadamente una hora fue encontrado muerto, asesinado, un sujeto del cual aún se desconoce su identidad. El presunto asesino del mismo se dio a la fuga y las autoridades del condado de Gwinnett, de la policía del condado de Gwinnett, están tras las búsquedas de este sujeto. Repito, nos encontramos en Snellville, todavía no hay una información oficial por parte de la policía del condado de Gwinnett. Estamos esperando por ella para indicarles la forma en que fue asesinado el mismo. Lo único que tenemos información es que hace aproximadamente una hora, en este hotel que ustedes ven en fondo, el Homestay Suite de la ciudad de Snellville, un hombre fue asesinado
y el asesino del mismo se dio a la fuga y se está siendo buscado por parte de las autoridades, las cuales, repito, han desplegado un operativo por toda esta área. Ya los diferentes colegas de los diferentes medios de comunicación ya están también esperando que los cuerpos de seguridad den la información necesaria para darle la misma a todos sus seguidores. Vamos a estar un rato más aquí esperando la información. Lo que sí pudimos ver en el breve recorrido que nos permitieron hacer los diferentes la policía es el del hotel. Personas se encuentran como si nada hubiese pasado fuera de sus habitaciones, hablando, conversando, hasta vi a algunos echando chistes, riendo en lo que fue esta noticia que, repito, se suscitó hace aproximadamente una hora en el Hotel Homestay Suites del área de Snellville, aquí en el estado de Georgia. Un hombre muerto, el asesino se dio a la fuga, las autoridades del condado de Gwinnett han desarrollado un operativo especial cercando todo el perímetro para tratar de dar con el paradero del mismo. Esta es la información que nosotros manejamos desde la ciudad de Snellville, en el estado de Georgia. Reportó para ustedes Alfredo Suárez. Recuerden que en Mundo Hispánico estamos a solo un clic de la información.